momento, hace 10 años. Le llega a yo comencé mi música. Sí, que yo lo pasé por ese momento. Pero gracias a Dios, abrí los ojos pronto. Segui, espérate. ¿Cómo fue Meteblá? ¿Qué fue lo que tú pasó contigo? Que yo pasé por ese momento hace como 10 años, cuando yo estaba en mi vaina, en mi fuegoteo, en mi vaina. Yo pasé por ese momento y tú también, Segui, todo el mundo. Yo, espérate. Llegaste. Cállate, Segui. ¿Tú pasaste de qué? Por ese momento de tener saco menor y de todo. Ok, atención fiscalía. Atención no, pero eso hace 10 años, gracias a Dios. No, gracias a Dios no me tiraron para adelante, mi cura, en ese tiempo. Atención fiscalía, procuraduría, ese que está ahí, Mister Bla. No, porque yo soy fiscal, no, yo no tengo a hablar mentira. ¿Te llegaste? Mister Bla. Cuando yo estaba lo primero. Cuando usted le Mister Bla, dijo que ha estado con menores. Está bueno. Claro, todo el mundo, loco. Yo no. Todo el mundo, sicario. Al principio, todo el mundo, gracias a Dios, yo abrí mis ojos temprano. Mister Bla, tú, espérate. Segui, te voy a llamar ahora, Segui. Te voy a llamar. Dale, sácame de aquí, sácame, sácame. Oye, Mister Bla, ¿tú sabías algo? Dime. ¿Tú sabes que esto lo está grabando todo el mundo ahora mismo, hasta la fiscalía? Sicario, no es eso, no es eso. Déjame hablar, Mister Bla. Al principio, loco. Hace 10 años atrás te estoy hablando, cuando tú en mi apogeo. Te digo algo. Yo abrí mi ojo temprano. Te digo algo, Mister Bla. Dime. Ese tipo de crimen no proscribe. Hace 10 años te van a salir a buscarte ahora. Oye, ahora. Está a un lado. Así no, que loco, porque todo el mundo ha tenido su apogeo, loco. Todo el mundo baila de que esto, que aquello. ¿Le llegaste? Mister Bla, espera tu citación en la fiscalía. Tiene que ir para allá. Oye, ahora. Déjalo ahí, que está durmiendo hoy. Déjamelo. Oye. Mister Bla, espera tu citación. No, no, fiscalía. No, gracias a Dios, uno no llegó a caer ningún gancho ni nada de eso, gracias a papá ya, Dios. Tú lo admitiste. No, admitiste, gracias a papá no. Dios, uno no era menor y yo no llegué a caer ningún gancho. ¿Y llegaste? ¿Mm? Porque un tigre, enamoraba a menores, yo hablé, dije, no, que estuve con menores, eso lo está diciendo tú. No, esto está grabado, esto va para YouTube. Yo dije que me enamoraba menor en mi apogeo. No, pero gracias usted a Dios, tuvo. No caí en el gancho. Usted dijo que usted tuvo con menores. No, me enamoraba menores. En mi apogeo. Atención fiscalía del distrito. Mister Black confesó un crimen aquí. No. Yo no estaba con ninguna menor. ¿Qué no? En mi apogeo, saco a menores atrás de uno y vaina, pero gracias a Dios uno no cayó en esos ganchos. ¿Le llegaste? De ahora para adelante yo me voy a poner mi free Mister Bla la fama, porque te estoy sincero, Mister Bla, tú no llegas hasta el lunes, tú vas preso. No, gracias papá Dios. No hay ninguna querella ni nada, yo estoy limpio, gracias. No había querella, ya tú confesaste. Uy. Ah, porque busquen la persona entonces, busquen la persona. Ellos te van a apretar a ti en la fiscalía. Y que busquen la persona. Tú la vas a tener que buscar tú, porque tú fuiste el que dijiste. Y tú no dijiste una, dijiste muchas. Yo haya agredido una menor o algo. Dijiste muchas personas, muchas personas, muchas menores. Así que tú no, te lo preparas. Muchas menores, no, me enamoraba. No, esto está grabado, lo van a subir a YouTube. Mister Bla, oye. No se oye. Me enamoraba. Oye la historia, Mister Bla. Se sí, te va a tirar el distrito de aquí al lunes. Oye. Así que prepárate, Mister Bla. Porque tú vas para eso, loco. No, con la bendición de Dios estamos íntimos. Gracias, papá Dios. Nunca hemos caído preso ni. No se oye. Hablando por vaina, un cinco a su marra llamándome. Ya te están llamando de la fiscalía, ya, cógelo. Te están llamando de la fiscalía, cógelo, mi celular. Mírenlo ahí. No, un número no va a ir rarísimo. De la fiscalía te están llamando, que pase por allá. Oye. Pues sí, sicario, hay que hacer una vaina dura, hay que romper. Quiero romper a los focos del radio. Tengo pila. No, con gente que haya quebrantado la ley, yo no quiero coro, Mister Bla. No, tú tranquilo, yo hablé. Cuando la fiscalía te jale y si te sueltan, tú vas para los focos.
Yo estoy limpio, gracias a Dios. Gracias, papá Dios. No, la gente está guiando la fiscalía. Coge la llamada que la fiscalía, mi tío. Un singazumar ahí llamándome. Está bien. Ya te están llamando los compañeros de celda tuyo. Tráelo para acá, que él duerme aquí, ven. Ven. Tráelo, ven. Pues sí, no, gracias, papá Dios. A uno se le tiraban sacos menores. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Víctor Blas? Llegaste. Uno pensó y nunca bregó. Me llegaste, porque uno un tigre y uno sabe moverse en la calle. Y todo el... Señores, yo voy a apagar esto en vivo. Hablamos ahorita. Denle para los Foques Podcast, denle para los Foques Radio, denle para todos los canales de YouTube de los Foques Media Group. Mírenlo ahí, mi teoría de la fama, de los últimos momentos ya en libertad. Free, Mr. Blas la fama. Hablamos ahorita.